Aucha.info. Ya han pasado 5 años desde que ETA declaró el cese definitivo de la lucha armada. Ha llovido mucho desde entonces, pero hay algo que no ha cambiado. Los estados español y francés no han mostrado ninguna voluntad para solucionar las consecuencias del conflicto. Han actuado en la dirección contraria, endureciendo aún más si cabe la cruel política penitenciaria y, en el caso del Estado español, reprimiendo duramente la lucha por los derechos de nuestros compañeros y compañeras presas. Debilitaron la llama de la lucha por los y las presas políticas vascas, pero no consiguieron apagarla. Mediante la dinámica calera-calera estamos avivando la llama. Partiendo de Usurbil, estamos encendiendo pequeñas llamas pueblo a pueblo y barrio a barrio. También en Iruña y Iruñerría. Aquí estamos para dar un nuevo impulso a la lucha por la libertad de los presos y presas políticas vascas. Para ello, vamos a poner en marcha Ireki Aldia, desde la iglesia de San Lorenzo a las calles. No estaremos encerrados. Entramos para salir a las calles a reivindicar la liberación de nuestras compañeras y compañeros presos. Ireki Aldia es un llamamiento al trabajo y a la participación. Ireki Aldia pone en marcha un programa de reivindicación de 3 días. Hacemos llamamiento a todo aquel que defiende la libertad de las presas políticas vascas a participar en los diferentes actos, en especial en la manifestación que hemos convocado para este jueves, a las 7 de la tarde en la Plaza Recoletas. Para terminar, queremos señalar que hoy se ha hecho público el documento que debatirá el colectivo de presos y presas políticas vascas. Queremos expresarle al colectivo todo nuestro apoyo político. Estamos con vosotros. Juntas andaremos el camino hacia la amnistía. Amnistía, independencia, kalera, borrokalari, kalera. Zuen indarra behar dugu, gure indarrarekin batera.